¡Hey! Antes del saludo eufórico de siempre, quiero decirles algo. Tenemos subtítulos en inglés. Esto es para llegar a más gente. Y me disculpo si hay algún error gramatical o de sintaxis, pero la traducción la hice con el Word. Y no hay más. Ahora sí el video. Buenos días, tardes o noches. Nuevo proyecto, resumen a la primera. Los adoradores de la muerte de Mario Monteforte Toledo. Como cualquier religión o movimiento de masas, todo inicia con una idea, un concepto. Y defenderlo a capa y espada para que aquellos que escuchen este concepto decidan adoptarlo y seguir a esa persona que defiende este concepto o idea. Bueno, así es, Adoradores de la Muerte de Mario Monteforte Toledo. Johnson será este personaje mesiánico que será el líder de los Adoradores de la Muerte. Previo a que los adoradores viajen a una remota isla, Johnson aún no estaba seguro de que su ideología tenga algún fundamento. Hasta que se topa con los siameses. Para mí, los siameses le dan sentido y forma a esto. Son un personaje clave para que para toda la obra, porque son los que definen qué concepto de vida y muerte maneja el relato. Entonces, luego de que Johnson hable con los siameses, queda convencido de que adorar a la muerte es un buen camino. La muerte sería su dios y probablemente el de muchos. Y como no quiero enredarme y tampoco quiero enredarlos, vamos a presentar a algunos de los personajes de la obra. Tenemos a Polly, la pareja de Johnson y madre de Gabby, que es otro personaje que muere a los 3 años, pero luego vamos con eso. Blank, el desempleado que decide seguir a Johnson para no aguantar los alegatos de su mujer. Smith, un ex convicto que vive con la señora Jenkins, que es viuda y sigue a Johnson porque no tienen nada que perder. Nick, el heredero de una fortuna que ya no sabe en qué gastarse el dinero y decide seguir a Johnson. Liz, una mujer con problemas familiares que decide irse con Johnson por el repudio que siente hacia sus padres y Johnson, obviamente, el Mesías de la Muerte. Ahora que ya tenemos los personajes de este relato y el motivo por el cual siguen a Johnson, vamos a hablar de la vida en aquella isla. O sea, trama. Estando en la isla, los adoradores de la muerte sortean una ejecución, una cesta con papelitos y uno de esos papelitos será el premiado. Aunque el libro señala que es un rito, yo lo veo como un sorteo, una rifa en donde el premio es morir. La primera que muere es la señora Jenkins. La ejecución es por envenenamiento. Y todo iba bien. Incluso habían encontrado oro. Johnson interviene en este descubrimiento diciendo que el oro realmente no les sirve para un carajo en aquel lugar, porque no van a regresar a la civilización. Y bueno, ¿recuerdan que les dije que una niña de 3 años muere? Bueno, Gabby es la hija de Johnson y Polly. En el sorteo de la muerte participan todos aquellos que fueran capaces de sacar un papelito de la cesta. Los niños participaban con cierta ingenuidad porque no son conscientes de lo que significa la muerte. Gabby fue la ganadora de morir. Algo que he de destacar es que Monteforte relata la reacción fría de estos dos al momento de enterrar a Gabby. Y la secta seguía sus actividades hasta que un helicóptero vuela por los alrededores. Luego, un helicóptero más grande regresa. Ahora, agárrense por de lo que sea, porque se viene una escena tremenda. Cuando Johnson y los demás ven ese helicóptero, saben que todo acabó. Los llevan a la civilización. Y como hormigas, cuando llueve, van al, vamos a decir, gran salón. Y en ese lugar ya hay vasos con veneno para todos los restantes, que, según el libro, son alrededor de 30 personas. A Johnson le disparan en el pecho. Polly besa a Johnson, resignada a la situación, bebe su veneno y muere. Los guardias asignados hacen la gran curco. Arma la boca y dispara directo. Cuando los funcionarios llegan, no pueden creer lo que ven. Cadáveres tendidos en el suelo. Se percatan que uno de ellos respira. Se lo llevan. Le preguntan por la secta. Les dice que no recuerda su nombre. Según esta persona, su nombre es Polly. Cuando dejan solo a esta persona, se podría decir que esta persona se hace bolita y llora. Ahora, como dato, la persona rescatada tiene una herida en el pecho. Y bueno, este es el resumen de los Adoradores de la Muerte. Es corto, sí. That's what she said. No quiero alargarme tanto porque el formato quiero que sea corto. La idea es darles un resumen muy por encima de la obra para alentarlos a leer y descubrir realmente qué es lo que dice este libro. Y probablemente haga muchos más. Síganme donde me tengan que seguir, todo está en la descripción y nada. Adiós.